La que da consejos por WhatsApp, la que da orden y malcría, la que da permiso, la que da su hombro, la que da amor. Entonces, dale manantial a tu familia, porque darles agua purificada les hace bien. Manantial no contiene cloro, es libre de sodio y es 100% pura. En Manantial, despachamos gratis toda la pureza y frescura que merece tu familia. Contáctanos al 600-427-2200 o solicítalo en manantial.com. Manantial es vida. Elecciones 2017. Desde el 20 de septiembre, los candidatos de las elecciones 2017 pueden hacer propaganda mediante brigadistas en la vía pública y en medios de prensa, radioemisoras y medios digitales que hayan informado sus tarifas al servicio electoral. Visítanos en cervel.cl. También puedes encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 606-166. Cervel, elige el país que quieres. Escuchas Radio La Clave. 92.9. Dronestore.cl, la tienda de drones más grande del país, y Brookfield, Torino, Italia, presentan Pensar es clave. Federico Sánchez te invita a reflexionar sobre las vueltas que da la vida. Un espacio diferente y creativo para descubrir a interesantes personajes. Pensar es clave por la 92.9. Muy buenas tardes, estimados amigos. Pensar es clave. Miércoles 27 de septiembre, hoy día transmitiendo desde los estudios de radio de Campus Creativo de la Universidad Andrés Bello y, por supuesto, con el apoyo de Brookfield y nada menos que Drone Store, con este dron DJI Spark, un dron pequeñito que se vuela virtualmente solo. Es realmente impresionante, el dron te acompaña, tú caminas y el dron va contigo, tú le haces señas con las manos y el dron responde. Es un dron entrenado, si eso es lo que pasa. Todo esto en Drone Store. ¿Dónde está Drone Store? En Apoquindo 4900 Omnium, local 14. Ahí está Drone Store. Y también en la página, dronestore.cl. Hoy día tenemos un invitado, yo podría decir, exacto. Un invitado exacto, perfecto. Como las matemáticas. Él es nada menos que el doctor Andrés Navas, doctor en matemáticas, por supuesto. ¿Cómo le va, don Andrés? Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted por aceptar la invitación. Yo sé que venir a un programa así de malo, así de inexacto, por decir, de relativo, un doctor en matemáticas increíble. Bueno, Andrés es presidente de la Sociedad de Matemáticas de Chile. Qué maravilla, eso así me gustaría es. Ir a una reunión de la Sociedad de Matemáticas. ¿Qué se preguntan entre ustedes? ¿Qué comer? 3x5, le dicen. A ver, ¿qué hacen? Claro. ¿Qué hace un matemático en la vida? No, pero ¿qué hablan en la Sociedad de Matemáticas de Chile? Mira, la Sociedad de Matemáticas de Chile, en realidad se habla de más bien de política científica que de ciencia en sí. Ya, perfecto. Cuando toca la reunión de directorio, porque es una institución que organiza cuándo nos vamos a reunir, en qué instancia, cuáles son las cosas. La reunión misma de la Sociedad de Matemáticas de Chile es un congreso de matemáticas donde entramos y llenamos la pizarra de cosas y los matemáticos somos bien especiales, parecemos siempre niños de colegio, nos gustan los pizarrones y nos gustan los pizarrones antiguos con tiza. Con tiza, claro. Exactamente. Maravilloso. Andrés, tú acabas de publicar este libro Un viaje a las ideas. Exactamente. 33 asombrosas historias matemáticas, que es un libro que además, como te decía, está recién editado, pero que ha sido muy exitoso. Sí, contra todos los pronósticos. No todos. No, porque la gente decía, ¿cómo hay? Yo quiero ser exacto, no contra todos. No contra el mío. Yo le tenía mucha fe. No, tú sí, po. No, pero la gente decía, ¿cómo hay hacer un libro? Mira, hacer un libro de matemáticas es casi tan fome como hacer un programa de arquitectura. Pero funciona. Pero por alguna misteriosa razón la gente le gusta. Y tu libro ya está agotado casi la primera edición y están pensando la segunda edición. No, está la segunda edición. Ya está, sí, la segunda edición. Yo lo que espero editar. Después de este programa vamos a pasar a la tercera, estoy seguro. Al tiro. Perfecto. Matemáticamente maravilloso. Perfecto. Andrés, a ver. ¿Por dónde partimos? Primero, cuéntame el libro, cuéntame este viaje a las ideas, cómo surgió primero, desde dónde empezaste a tomar de alguna manera estas referencias para escribir un libro que no es un libro pequeño, por lo demás. No. Con estas ideas, con estas
maravillosas historias matemáticas. Exacto, son casi 300 páginas, más de 200 ilustraciones en el libro, ¿no? Es un libro bastante, bastante largo. Ya. Pero la gracia es que como está dividido en capítulos, los capítulos son agarrables rápidamente. Exactamente. Y son más o menos independientes unos de otros y uno los puede leer en desorden. Y la verdad es que yo recomiendo eso, porque si cada uno lee el libro en orden diferente, va a leer un libro diferente. Perfecto. Rayuela. Es casi, exactamente. Rayuela de Cortázar. Es casi imposible leerlo en el mismo orden, pero... Mira, yo empecé, siempre he estado cercano a la divulgación matemática porque yo llegué a la matemática a través de una instancia de divulgación que son las Olimpiadas de Matemática. ¿Ya? Que este año celebran 29 años, que desde hace 29 años lo organiza la Sociedad de Matemática de Chile. Perfecto. Y el próximo año hacemos la versión 30, vamos a tirar la casa por la ventana y vamos a llenar así de niños haciendo... De números la casa. Yo llegué a la matemática a través de eso, entonces yo para mí es súper importante la divulgación científica, sí, pero en lo particular de la matemática... Porque la matemática es difícil hacerla llegar, porque la matemática es como... Había un gran matemático, Hilbert, que decía, la matemática es el arte de ver lo invisible. O sea, ¿dónde está la matemática? Aquí vemos cosas físicas, ¿cierto? Cosas materiales, cosas biológicas, la vida, etcétera. La matemática está en todas partes, pero es difícil hacerla sustancial, transformarla en sustancia. Claro, y la gente además tiende a creer que la matemática es la operatoria. Exactamente. Y las matemáticas no son eso. No, son algo... Es que usted cuénteme. La matemática es por sobre todo el razonamiento mismo. Exacto, ¿sabes? Es un método. Es un método súper minimalista donde tratamos de reducir toda su mínima expresión y desde ahí sacar un razonamiento que articule todo, que haga funcionar todo. Y muchas veces cuando el razonamiento es correcto y es potente, se aplica en una cantidad de circunstancias, de modelos, de situaciones totalmente disímiles, diferentes, pero que se comunican entre ellas porque dan origen al mismo tipo de razonamiento. Maravilloso. Y en ese sentido las matemáticas obviamente son poseedoras de una poesía bellísima, porque todo lo que estamos viendo aquí, a propósito de lo que tú decías, en rigor es potencialmente instalable en un formato matemático. O sea, esto surge desde unas matemáticas, ¿no? La realidad, la mayoría de las veces... es susceptible a ser comprendida desde las matemáticas. Claro, las matemáticas dan una manera de comprensión, pero yo quería volver a lo que tú decías. Tiene una estética también muy Exactamente. Particular. Exactamente. La matemática, dentro de toda la ciencia, es la ciencia más estética y para nosotros es muy importante la estética. Yo lo digo ahí en el libro, muchas veces estamos en una investigación y no sabemos para dónde va esto, no sabemos cuál es el camino correcto, y muchas veces intuimos que es este, porque si fuese eso, sería más lindo. Perfecto. Y nos guiamos por ese camino. Y muchas veces, también lo digo, cuando nosotros vemos que un colega, alguien hizo un avance extraordinario, si nos decimos qué impresionante, qué potente, simplemente decimos que quedamos maravillados, qué lindo, qué bonito lo que él hizo. Para nosotros la matemática es muy... la estética es muy importante y mucha gente de arte, de literatura, de poesía lo ha dicho. Por ejemplo, Fernando Pessoa, el poeta portugués, decía, bueno, mira, el binomio de Newton... La fórmula del binomio Newton es tan bella como la Venus de Milo. Lo que pasa es que la gente no se da cuenta que es tan bella, porque hay que entender primero ese rigor matemático y desde ese rigor percibir una forma diferente de estética. Precioso. Estamos conversando con Andrés Navas, matemático, presidente de la Sociedad de Matemáticas de Chile, doctor en matemáticas de la École Normale Supérieure de Lyon. ¿Qué tal? ¿Cómo está mi francés? Está más o menos. Y bueno, y por supuesto, académico de la Universidad de Santiago de Chile. Y autor de este maravilloso libro, Un viaje a las ideas, 33 asombrosas historias matemática. Y yo, a propósito de lo que estamos hablando de belleza, quería vincular efectivamente las matemáticas y la belleza a partir de algo que es casi inherente al hombre, ¿no? Y a su existencia, que son las proporciones, ¿no? Yo siempre le explico a la gente que las proporciones son tan importantes porque el hombre no tiene otro modo de ser y de estar en el mundo sino a través de la comprensión de ese mundo. Uh-huh. Y lo comprende a través de partes, de porciones. Por lo tanto, las proporciones son justamente ese vínculo casi como si fuese un relato de todas esas partes entre ellas. Por eso es que son tan importantes las proporciones. ¿Te fijas? Entonces uno dice, mira, claro, esto tiene este tamaño. Y por lo tanto, si yo lo relaciono con otros tamaños, empiezo a tener una textura de tal o cual característica.
Las proporciones siempre han estado presentes en el arte, en la arquitectura y, por de pronto, ¿cierto?, en las matemáticas. Y tú, dentro de las historias de tu libro, tienes la bandera chilena, ¿no? Y claro. Me trajiste este tazón de regalo que voy a aprovechar de mostrarlo aquí, en, porque estamos saliendo por streaming. Así que www.radiolaclave.cl. Se me fue. Entonces, ya, hablemos de eso porque eso es bellísimo. Claro, mira, la verdad es que a mí me gusta mucho la geometría. Yo esencialmente soy geómetra, tengo la cabeza geométrica. Bueno, yo soy un fanático de la geometría. Hay más abstracta, hay gente que es más algebraica. Yo soy esencialmente geómetra, me declaro así. Ya. Y justamente... Tú sabes que en Italia además es maravilloso. Tú sabes cómo en Italia tú, cuando estudias arquitectura, puedes a los 2 años salirte de la carrera y recibes un título que es el geómetra. Ah, ¿en serio? Claro, y puedes hacer casas hasta de 2 pisos. Perfecto. Si sigues la carrera, terminas y eres arquitecto, ¿cierto? Maestro mayor, y por lo tanto puedes hacer edificios más grandes. Pero el geómetra es el arquitecto que puede hacer obras de hasta 2 pisos. Mira qué maravilla. Claro, y cuando yo estaba en medio así describiendo historia, me encontré con esta historia de la bandera original de Chile, de la bandera con la que se firmó el acta de independencia, claro, que se van a celebrar 200 años, y me encontré con un trabajo que había hecho don Gastón Sublet sobre el diseño, que de alguna manera había vislumbrado algunas cosas, pero no había desentrañado todo porque le faltaba la parte geométrica. Perfecto. Y lo que descubrí, entre comillas, es que la bandera chilena, esa, la que se perdió... Que es una lástima. Es una lástima, se había perdido. Era un diseño extraordinariamente vanguardista. Yo se lo he mostrado. Cada congreso de matemática que voy, cuando llega la hora de relajarse, de tomarse un café en la tarde, digo, miren, ¿saben qué? Esta era la bandera de mi país. Y queda todo el mundo impresionado, porque incluso hasta el día de hoy sigue siendo una bandera muy vanguardista. Entonces, una bandera donde las proporciones áureas aparecen en todas partes. Que tenemos que explicar, ¿ya? Claro, las proporciones áureas vienen desde la antigüedad, pero fue esencialmente la cultura helénica la que se dio cuenta de que ahí estaba la proporción más armoniosa que puede haber, y que esa proporción se aparece de manera espontánea en la naturaleza. Se dan muchos procesos en la naturaleza. Y que se supone que también lo mejor proporcionado, especialmente en cuanto al cuerpo humano, es decir, si nosotros estuviésemos bien hechos, cosa que no es así, pero en fin. Y esto lo comprendía perfectamente Leonardo da Vinci, claro, ¿cierto? Y que Leonardo da Vinci era un gran geómetra. Él pintaba y tenía una regla y un compás y para hacer todas las cosas. Y esta es una proporción donde las cosas, para pasar de una escala a otra, el ojo humano se tiende a adecuar, y ese paso es un número que es especial, que para nosotros es una maravilla, es raíz de 5,1 partido por 2, 1,61, y habla de un número irracional. Y que en el fondo uno lo puede dibujar como una espiral, ¿no? Exactamente, sí. cuando la espiral se produce, necesariamente va haciendo esos cortes en esa proporción. Y en muchas partes de nuestro cuerpo humano está en proporción a esa manera, el brazo contra la mano contra el, claro, el dedo contra el cuerpo. Que ahí aparece algo bellísimo que es esta, que subyace en lo que estamos hablando, que es esta realidad fractálica, ¿no? Que es precioso, ¿verdad? Exactamente, porque como te decía, de alguna manera es la proporción que al ojo humano le gusta cuando pasa de una escala a otra, porque nosotros cuando miramos vemos lo macro y lo micro simultáneamente, entonces tenemos que hacer esos cambios de escala. Entonces ahí nos gusta hacer ese paso. No nos gusta pasar del todo a la mitad, nos gusta pasar del todo a lo áureo. Perfecto. Y después de lo áureo a lo áureo. Y que es maravilloso, porque la proporción áurea, para que la gente lo entienda más o menos con la bandera chilena, es que, por ejemplo, este rectángulo está hecho en proporción áurea, ¿no? Exactamente, pero hay una figura en geometría que refleja todo lo áureo, que es en sí áurea y que al mismo tiempo es muy simbólica, que es el pentágono. Perfecto. Entonces ahí pasa uno al terreno místico, ¿no? Porque el pentágono representa al ser humano, porque son 5 puntas, cabeza, tronco. Perfecto. Cabeza y extremidad. Pero el pentágono naturalmente es un cuerpo áureo, porque en el pentágono, si uno traza las diagonales, entonces quedan unos triángulos que le llamamos los triángulos mágicos. Perfecto. Y en esos triángulos el lado mayor contra el lado menor es una proporción áurea. Y aparecen proporciones áureas por todas partes. Yo dentro del pentágono puedo dibujar otro pentágono y cambia en proporción áurea, etcétera. Qué bello. Entonces, la gracia de esta bandera, en realidad, más allá de la proporción entre el blanco y azul áureo, la gracia de esto es esta parte azul. Perfecto. Para explicarlo por la parte donde está la estrella. Para explicarlo en palabras, sin mostrarlo. Claro. Nuestra bandera es esencialmente una lata. Bueno, lo voy a decir, me van a retar. Es una lata, son 6 cuadrados.
Porque son tres rojos abajo, dos blancos y uno azul. Perfecto. Y dentro del azul, paf, uno le chanta una estrella para ahí un diámetro. Y esta bandera, lo importante, lo que le da la vida es la parte azul, que como ve acá es un rectángulo. Y es un rectángulo muy particular. Si yo trazo la diagonal aquí de una punta a la otra opuesta, ¿sí? El ángulo que me queda aquí es de 36 grados. ¿Ya? Y solo con ese ángulo puede generarse una configuración. 36 es la décima parte de 10. ¿Ya? Entonces naturalmente aparece un decágono, que si yo lo corto uno por medio, ¿ya?, me genera un pentágono. Y ese pentágono es el que está en la estrella ahí al medio. Y por eso la estrella originalmente estaba levemente girada. La estrella quedaba inclinada porque esa es la composición que da aquí. Si yo trazo estas 10 líneas, me va a generar 10 ángulos, 36 grados al medio, pero... perfecto, así a la perfección. Solo funciona con ese rectángulo. ¿Pero y por qué perdimos eso, Andrés? A ver. Es que a mí me vuelve loco, fíjate, porque esto es como el país de Michael Jackson en ese sentido. Vamos para atrás, fíjate. Estamos haciendo el moonwalking. Teníamos una bandera que en sí misma era un prodigio de la geometría, de las matemáticas, y la cambiamos por algo que en rigor justo se quedó con lo más despreciable de aquello. Lo más misterioso es que no se sabe... ¿En qué momento cambió? No se sabe quién hizo la bandera. No te puedo creer. No se sabe... Lo que yo te estoy contando es una elucubración mía, es un modelo que yo hice teórico. La única manera que explicara esto, porque no existe ningún documento oficial que dijera que la bandera, cómo se hacía la bandera, cómo se construyó geométricamente la bandera. Sin embargo, hay banderas de este tipo hasta fines del siglo XIX. Y para mí, la más impresionante, por ejemplo, cuando el ejército chileno fue a tomar el Morro de Arica, ¿ya?, llevaba una bandera áurea. Y si uno va al Museo del Morro de Arica, uno encuentra la bandera con las proporciones áureas. Esa fue con la bandera con que se tomó el Morro de Arica. Esa bandera se hacía sistemáticamente hasta fines del siglo XIX. Y yo creo que si uno entra en los anales de la Academia de Guerra en alguna parte, va a encontrar algún documento. Pero hasta el día de hoy no existe absolutamente nada. Ni siquiera se sabe... ¡Wow! ¿Quién diseñó la bandera? Hay una pugna, porque hay dos... Bueno, lo que es claro es que la bandera chilena la hizo un español, porque ya. La pugna es entre dos personas, que son las dos españoles, que son Gregorio Andía Varela y Antonio Arcos. Y los dos eran ingenieros militares, entonces los ingenieros militares en la época sabían mucha geometría, porque tenían que hacer cálculos de los campos de batalla, sabían balística y ese tipo de cosas. Entonces, es claro que uno de los dos fue quien la diseñó, pero no se sabe exactamente quién y no hay documento oficial. Ahora, deberíamos hacer una especie de no sé cómo es, de gestión para que la bandera chilena vuelva a tener las proporciones de origen. Además, es maravilloso el lema que tú le pusiste, por la razón, por la fuerza de la razón áurea. Sí, esto es un poco ñeño, pero esto es un poco... pero por la fuerza de la razón áurea, por ¿no? la fuerza, la mayor razón es la razón áurea. Sí, es un poco ñoño, pero me encantaría una cosa así. Ahora, lo que tú decías de la estrella, también hay que tener cuidado, porque tú dices la estrella está inclinada, pero en realidad antiguamente las banderas se colgaban hacia abajo. Se colgaban verticalmente. Entonces ahí quedaba la estrella de pie. Y tenía otros elementos que son más bien... simbólico, porque tenía la estrella de ocho puntas pintada en medio de la estrella de cinco puntas, que es la estrella mapuche. Claro, que también habría que... ¿sabes qué? Oye, pero es que tirémonos de cabeza en esa gestión. Yo estaría feliz. Yo creo que una protesta de dos personas no se va a notar mucho, pero igual. Yo creo que somos varios ya que pensamos. Ya, pero es que date cuenta, sería maravilloso. O sea, se juntaría la tradición greco-latina, el pueblo mapuche. Exactamente. Exactamente. Es una tradición greco-latina. De ahí viene esa. De ahí viene, ¿no? No, lógico. De ahí viene esta tradición geométrico-matemática, viene de los anales de las matemáticas, digamos, de allá, por allá en la escuela pitagórica, creo, tiene sus orígenes. ¡Qué fantástico! Estamos hablando con Andrés Navas, tengo una nueva razón para pelear contra alguien. Tenemos que volver a tener la bandera chilena como es, por de pronto, como fue diseñada, con proporciones áureas, ¿cierto? No, se pasó. Me dejaste loco, Andrés. Escuchemos música, escuchemos The Logical Song, Supertramp, aquí en La Clave. Ahí está Supertramp con The Logical Song.
Y claro, porque estamos conversando con Andrés Navas, matemático, presidente de la Sociedad de Matemáticas de Chile, doctor en matemáticas, y por supuesto autor de este libro, Un viaje a las ideas, 33 asombrosas historias matemáticas, y la primera de ellas, que de verdad es muy asombrosa, al menos la primera con la que, de las que hablamos, es efectivamente el origen y las características de la bandera original chilena, que me contabas tú mientras estábamos escuchando música que se usó razonablemente hasta 1915, ¿no? 1912. La bandera actual de Chile nace definitivamente el año 1912. Ahí está el decreto oficial donde se establecen totalmente las proporciones. Perfecto. Hasta antes de eso había un despelote con las banderas. Algunos le ponían la bandera chueca, la bandera recta, le ponían la estrella de ocho puntas, la estrella no, las proporciones áureas, los cuadrados. Pero, por ejemplo, aquí está, hay un cuadro famoso de Claudio Gay que publicó en Francia. Y aquí tú ves en una chingana, está ondeando una bandera chilena y ahí tiene la estrella inclinada. Perfecto. Tú ves Maravilloso. Y tú me decías que los marinos alegaron al principio porque no les ondeaba bien, porque era más alargada. El ejército sí la usaba. El ejército la usó hasta fin del siglo XIX. Fantástico. Maravilloso. Y hay otra bandera, mucha gente me ha mandado banderas para tratar de reconstituir la historia, pero como te digo, yo creo que historiadores así serios debieran hacer un catastro de los documentos y todo, pero en el Museo Marítimo Naval de Playa Ancha hay otra bandera, la puedo ir a ver, una bandera áurea, que incluso esa se sabe quién la hizo, que era un joven que se alistó para ir a la guerra ahí del Pacífico. Bellísimo. No, vamos a tener que tratar de que la bandera chilena vuelva a ser la bandera chilena. Sí, y me gusta mucho la idea de que la estrella esté la estrella de ocho puntas mapuche, porque eso sería a nivel simbólico, ¿cierto?, extraordinariamente valioso. Yo, de mi lado matemático, yo lo que miro es que es un objeto geométrico bello. Precioso. Eso es incuestionable. Fantástico. Ahora, y a propósito de este viaje de ideas, o a las ideas, ¿qué otra historia hay, por ejemplo, cuando dices cómo influye la geometría en nuestro día a día? ¿Cómo es eso? A ver. Mira, hay varias historias geométricas, como te decía, yo soy bien del lado geométrico en la matemática. Por ejemplo, hay una historia que cuento, que esta me la contó mi colega Mario Ponce, que es decano de la Facultad de Matemática de la PUC. Que yo soy bien amigo de Pier Paul Romagnoli también, yo sé que tú también lo conoces. Sí. Pier Paul ha estado en este programa también hablando de matemática. Y él me contó que es bien simpático, por ejemplo, cuando fue el diferendo marítimo con la Haya, con Perú, había un problema geométrico que resolver, cómo hacer el corte, cómo son los cortes, son las líneas divisorias. ¿Qué son las líneas divisorias? Bueno, la geometría no es plana, es esférica, no son líneas en realidad, son líneas sobre una esfera. Son arcos. Claro, son arcos, y después son arcos que están a igual distancia de las costas de un país y del otro, pero resulta que se tuvo que respetar un acuerdo, entonces tuvieron que... Y la verdad es que la solución del Tribunal de la Haya... Era un asunto geométrico. Claro, el documento de redactado es un asunto geométrico. Desde este punto a tal punto vamos a hacer una construcción geométrica, que hacemos centro con un compás y borramos 200 kilómetros hacia Chile y Perú, desde ahí tiramos la línea de divisoria y después se los volvemos a colocar, y eso da una solución geométricamente salomónica. Entonces ahí cuento eso, y eso está escrito ahí, es el diferendo de la Haya. Un teorema, una especie. Exactamente, una cosa así. Y la verdad es que es muy astuta la salida que encontraron. ¡Qué fantástico! Ahora, y a propósito de eso que estáis hablando, hay algo fantástico que tiene que ver con la naturaleza de los mapas, ¿no? Porque también hablas en ese sentido de lo inexactos que son los mapas. Que nosotros tenemos mapas que por de pronto están dibujados bidimensionalmente, pero que en rigor están dispuestos sobre un manto esférico, es decir, que tiene doble curvatura al menos, ¿no? Claro, los matemáticos, como tú decías, somos exactos. No nos gusta. ¿Ya? No nos gusta cometer errores, así, pero sí, yo lo digo al final, pero sí, la peor pesadilla es haber cometido un error, haber escrito algo. ¿Y qué es lo que pasó? Fue el año pasado un japonés, Narukawa, creo que se llama, hizo un mapa súper lindo usando unas técnicas de origami. La verdad es que es un mapa precioso, pero la prensa como que se fue al chancho y dijeron que era el mapa perfecto. Entonces ellos salté, no me vengan con 400, 500 años de historia de matemática. Los matemáticos sabemos que el mapa perfecto no existe y que no puede existir. Es un teorema matemático. ¿Por qué? A ver, explícame, por favor.
El mapa perfecto no puede existir porque la Tierra es redonda o tiende a parecerse una esfera. Claro, porque es una esfera chata. Y el mapa, para proyectar, tengo que proyectar en un plano. Y la geometría redonda con la geometría plana son incompatibles. Ah, care palo. La geometría plana, hay una noción que nosotros, bueno, que más o menos... intuitiva, la geometría plana no está curvada y la geometría de la esfera está curvada. Perfecto. Y si hay diferencias de curvatura entre dos geometrías, entonces pasan a ser incompatibles. Ese es un teorema, el ABC de la geometría. Ya, un axioma. Ese es un teorema que tiene un nombre. Ese teorema lo hizo quien tal vez sea el más grande matemático de la historia, que era Gauss. Ya, y de Gauss, la campana de Gauss. Exactamente, Gauss hizo de todo. Ya. Y Gauss, es muy interesante la historia, porque llegó a ese teorema porque el gobierno prusiano le pidió hacer unas labores de agrimensura. Entonces, cuando empezó a cubrir terrenos más amplios, se empezó a dar cuenta que no se va a poder esto. Y después lo transformó en matemática, hizo un teorema y quedó tan... feliz con su teorema, lo bautizó el teorema de Gregium, el teorema extraordinario, el teorema notable. Y de verdad que es un teorema notable, porque él vislumbró a partir de ese teorema, de la imposibilidad de compatibilizar geometría entre curvaturas diferentes, que las geometrías son diferentes. Y lo que vislumbró fue otra cosa que no dejó por escrito, pero ya lo tenía en mente, es que así como la esfera tiene curvatura, así como se curva siempre hacia el mismo lado, hacia adentro, es lo que llamamos curvatura positiva, perfectamente pueden haber cosas que tengan curvatura negativa. O sea, que en una dirección se curven así y en la otra se curven así. Como una silla de montar, por ejemplo. ¡Ah! Ya, un paraboloide hiperbólico. Exactamente. Ya. Y empezó a pensar, ¿y qué pasa si yo hago geometría ahí? Y empezó a lucubrar. ¡Qué bonito! No lo había cachado nunca, Andrés. Espérate. ¡Qué belleza! Claro, pues la esfera se curva hacia sí misma. Exactamente. En cambio, una silla de montar... se abre. Tiene uno que se curva a sí mismo y el otro que se curva hacia afuera. Hacia afuera, exactamente. No lo había cachado. Y eso es la curvatura negativa. Y él se dio cuenta que la curvatura negativa es mucho más interesante que la positiva. Y de hecho, lo que nos maravilla hoy en día es la curvatura negativa, la geometría es espectacular. O sea, pasa. ¿El espacio es curvatura negativa? El espacio-tiempo es curvatura negativa. A eso me refería. Eso es súper importante. Porque, porque toda esta geometría que al principio decían que es una geometría de locos, que no tiene razón de ser y que ya quedó delimitada hacia fin del siglo XIX, que fue un quiebre total, no solo en matemáticas, sino que en filosofía. Sí, claro. ¿Por qué? Porque de verdad, bueno, esto se iba contra las ideas de Kant, por ejemplo, de cómo tenía que ser la naturaleza, la filosofía de la naturaleza. De hecho, por eso Gauss no quiso publicar sus cosas. Le dijo, no quiero pelear. Me van a tratar de loco. No quiero pelearme con gente, tengo mucha pega haciendo matemática. Voy a dejar mis cuadernitos guardados. Así era Gauss. Y los dejaba guardados. Cuando se murió fueron a descubrir cosas que había hecho hacía 50 años. Y fue un quiebre filosófico, porque era un problema que venía desde los tiempos de los griegos, el quinto postulado de Euclides, se caía todo, los sistemas axiomáticos, había que reformular la lógica. Perfecto. Etc. Y entonces los mapas no pueden ser perfectos. No pueden ser perfectos, están curvados positivamente, lo que está curvado negativamente tampoco puede ser, pero la curvatura negativa es la que aparece naturalmente en el universo, el espacio-tiempo de Einstein. Cuando Einstein imaginó la relatividad, tenía la geometría lista, hecha. Los matemáticos ya la habían hecho. Geometría y curvatura negativa. Se pasó. Yo estoy, pero en llamas conversando contigo, Andrés. Andrés Navas, matemático, autor de este libro, Un viaje a las ideas, 33 asombrosas historias matemáticas. Además, uno podría decir, ¿fueron 33 por los mineros? Sí. No, sí, no es chiste. ¿Y mira, no es chiste? No es chiste, porque mira, para mí ese aspecto es importante. A ver. Una vez está escribiendo y alguien me dijo, oye, ¿cuándo voy a parar? Si el libro no puede ser tan largo, no te lo va a publicar nadie. Entonces me salió como chiste y dije, voy a parar cuando tenga 33 historias. ¿Y por qué? Voy a ir 33 mineros. No te puedo creer, espérate. O sea, le apunté, le pegué al seco. Sí. ¿Y por qué? Me dijeron, estáis leyendo. No, lo que pasa es que este libro, y yo creo que es la principal virtud, de verdad te lo voy a decir. Este libro es un libro muy chileno. Perfecto. Está muy, bueno, el primer capítulo sobre la bandera chilena, claro. Pero está muy tratando de focalizar ideas que son universales, que están en el limbo de la idea, hacia lo local, hacia lo chileno. Entonces hablo mucho de cosas chilenas, de cosas locales, hablo de muchas historias de científicos chilenos también dentro del libro, y a mí eso me parece sumamente importante, pero de alguna manera desde Chile como que miramos al mundo como algo lejano, ¿cierto? Entonces si hablamos de la ciencia que se hace en el primer mundo, no nos
provoca ese nivel de cercanía que si hablamos de lo que se hace aquí o si anclamos hacia los chilenos. Maravilloso, maravilloso. Estamos conversando, insisto, con Andrés Nava, este libro maravilloso, Un viaje a las ideas, 33 asombrosas historias matemáticas. Por supuesto, tengo que hacer las menciones, lo sé, aquí está DJI Spark, este dron maravilloso, pequeño, que además es ideal para los niños, para que salgan a jugar a la naturaleza, pero también para entretenerse, para tomar fotos de la familia cuando estaba en un asado, usted levanta su dron y ve todo su patio ahí con la gente haciendo el asado, una foto súper, súper inédita. Así es, una poderosa cámara voladora que puede llevar donde quiera. Y por supuesto, pequeñita, fácil de llevar y muy fácil de volar. ¿Dónde lo encuentra? En Drone Store y en dronestore.cl. Ahí puede ver. Bueno, hay drones para todo, ¿eh? Ojo, hay drones, insisto, yo quedé muy impresionado con ese dron que fumigaba, por ejemplo, y fumiga solo. O sea, se acabó esto de andar volando con un avión como loco. El dron hace la pega, uno lo deja programadito y el dron, ¿cierto?, fumiga un pochero completo. Así es, Drone Store tiene todo lo que usted necesita. Por supuesto, en el mundo audiovisual los drones han revolucionado, ¿cierto?, la imagen. Se pasó. En Apoquindo 4900, ahí en el Omnium, local 14, está Drone Store. Y Drone Store es DJI en Chile. Es el único servicio técnico recomendado por DJI. Y llegó la temporada nueva en Brookfield. Tienen que ir a verla, porque la verdad es que Brookfield tiene la capacidad de unir el exquisito estilo inglés, ¿cierto? El gentleman, por supuesto, contemporáneo, y la tradición de la sprezzatura italiana. Así es, una marca italiana de Torino, del norte de Italia, del triángulo industrial Torino-Génova-Milano, Torino ahí, hace 45 años nació Brookfield. ¿Y dónde están? Están en Chile, en el Portal La Dehesa, en el Alto Las Condes y en una maravillosa tienda en Casa Costanera. Ahí está, Brookfield. Vayan a conocerlo. Vamos a una pausa, seguimos conversando con Andrés de este libro maravilloso de las matemáticas. Ya volvemos con Federico Sánchez y sus invitados, porque pensar es clave en la 92.9. Tenemos montones de cosas que nos bajan el ánimo. Sí, el descubrimiento de un financiamiento ilegal de la política que era básicamente una estafa a la ciudadanía. Es cierto, todo eso pasó. Pero todo eso ahora se sabe. Hace 20 años no se sabía. Y no se hubiese sabido porque se hubiese tapado. El que se sepa genera desazón, genera una molestia, genera un abatimiento. Pero también genera dosis de transparencia mayor para que eventualmente se puedan corregir las cosas y las personas sepan en el futuro que hay ciertas cosas que pasaron a ser intolerables. Fernando Pauser. Más información, opinión y debate que nunca. Combinación clave. De lunes a viernes de 8 a 11, nos tomamos la mañana para hablar de los temas que a ti te interesan. Fernando Pauser, sus invitados y panelistas son una combinación clave. Solo por la 92.9. Somos opinión. Somos la clave. ¿Qué es Brookfield? La mezcla perfecta entre God Save the Queen y Buongiorno, principessa. Brookfield, el exquisito estilo inglés y la tradición de la confección italiana. Así nació en Torino, Piamonte, hace más de 45 años como una forma de lograr lo mejor de esos dos mundos. El inconfundible estilo británico confeccionado por manos italianas. Brookfield, encuéntralo en Casa Costanera, Portal La Dehesa y Alto Las Condes. ¿Buscas un dron para utilizar en tus vacaciones? ¿Para grabar, fotografiar, vigilar o hacer trabajos topográficos y termográficos? En Drone Store contamos con los mejores especialistas en el área industrial, audiovisual y hobby, para que siempre obtengas una respuesta a tus dudas. Búscanos en dronestore.cl o en Apoquindo 4900, local 14, Las Condes. ¿Para qué tengo creativo en esta empresa? Me paso todo el día respondiendo reclamos por el comercial de radio. No puede ser. ¿En qué estaban pensando? Que Autoplanet, Autoplanet, Autoplanet. Si ya todo el mundo sabe que cuando pienso en repuestos, pienso en Autoplanet. Tenemos más de 40 tiendas. Seguimos creciendo. Y ustedes todavía con el Autoplanet, Autoplanet, Autoplanet. No podemos ser un poquito más creativos. Autoplanet, Autoplanet, Autoplanet. Ya, pues, ¿hasta cuándo? Tiene que haber más material. Hablemos de bujías, de frenos, de afinamiento, estacionamiento gratuito. Por último, repitan el eslogan. Cuando pienso en repuestos, pienso en Autoplanet. Autoplanet, la tienda de repuestos y accesorios más grande del país. Cuando pienso
en repuestos, pienso en Autoplanet. Si tú eres de las que se preocupa de dar lo mejor a tu familia, la que da su receta por Facebook, la que da sin esperar nada a cambio, la que da ideas para el fin de semana, la que da consejos por WhatsApp, la que da orden y malcría, la que da permiso, la que da su hombro, la que da amor... Entonces, dale manantial a tu familia, porque darles agua purificada les hace bien. Manantial no contiene cloro, es libre de sodio y es 100% pura. En Manantial, despachamos gratis toda la pureza y frescura que merece tu familia. Contáctanos al 600-427-2200 o solicítalo en manantial.com. Manantial es vida. Una manera diferente de conocer a interesantes invitados. Pensar es clave en la 92.9. Estamos de vuelta en este Pensar es Clave, miércoles 27 de septiembre, transmitiendo desde los estudios de radio de Campus Creativo de la Universidad Andrés Bello, conversando con Andrés Navas, autor de este libro Un viaje a las ideas, 33 asombrosas historias matemáticas, que por supuesto este doctor en matemáticas acaba de escribir, no sé, hace ya un rato, van en la segunda edición ya embalado. Ha sido un súper éxito y de verdad es muy entretenido. Hemos hablado de la bandera chilena, hablamos de no sé, de los mapas, en fin. Y claro, y tú te mueves por temas muy diversos. Por ejemplo, yo veía que hay está la historia de un matemático desaparecido en Chile. ¿Cómo es eso? A ver. Claro, en la época de la dictadura, un matemático vino a pasear por acá a Chile, lo confundieron con un terrorista. No te puedo creer. Lo mataron, un matemático de mucho prestigio internacional, hasta el día de hoy el caso está abierto. Y, no te puedo creer. Y hasta el día de hoy no se ha encontrado su cuerpo, se presume que lo llevaron a Colonia de Dignidad, su nombre es Boris Weisfeiler, y desapareció en el año 85 caminando cerca de Colonia de Dignidad. Y el tipo era un poco loco, le gustaba caminar por los cerros y más encima le gustaba caminar vestido con traje militar. Entonces lo confundieron y la historia no está totalmente reconstituida y sobre todo el cuerpo no ha sido encontrado. ¡Qué fuerte! Es durísima esa historia, sí. Ahora, y también hay otras historias, digamos, que hacen, que reconstruyen un poco la historia. Ahí hay un capítulo donde tú hablas de Georg Cantor, claro. De Gödel... De, en fin, a ver, ¿cómo claro, es eso? Mira, estos son cuatro matemáticos importantísimos. Tú me preguntas, ¿qué tiene que ver esta cuestión de que un matemático muera con un libro de matemáticas? La verdad es que en general los matemáticos y los científicos han estado dentro de la historia de manera contundente y porque de alguna manera la ciencia genera una verdad que se opone a cierto estigma social, etcétera, se enfrentan. O sea, si terminó Copérnico, Galilei, Arquímedes le cortaron la cabeza. Es una cosa que no todo el mundo sabe. Arquímedes defendía a Siracusa y cuando llegaron los romanos, sabían que inmediatamente había que llegar allá y cortarle no la cabeza. No puedo creer. Porque él era el tipo, era el genio que se había encargado de arreglar los barcos. Tenía un sistema de espejo. Arquímedes. Tenía un sistema de espejo que hacía creer que una flota de barquitos era enorme y entonces los romanos no se atrevían a ir para allá. Entonces, no te puedo creer. Cuando llegaron dijeron, hay que ir a matar a Arquímedes. Y lo pillaron, y la historia cuenta que lo pillaron, le consiguieron el último deseo y Arquímedes dijo, bueno, estoy haciendo un cálculo en la arena, por favor déjenme terminar. Terminó y le cortaron la cabeza. Eso está registrado en los libros de historia. Y así la historia de Hipatia, que de alguna manera simboliza el inicio del oscurantismo religioso, porque ella la mataron por ser liberal en tiempo en que ya estaba entrando fuerte el asunto religioso. Hipatia era la más grande genio del mundo, era la directora de la Biblioteca de Alejandría, y ella la mataron, la abrieron el cuerpo y lo esparcieron por toda la ciudad en Alejandría. Entonces ese tipo de cosas han estado dentro de toda la historia, y una cosa que ocurrió a fines... Desde fines del siglo XIX, hasta, que termina hasta con la historia de Turing, que todo el mundo sabe, Turing creó la computación moderna, Turing ayudó, terminó de descifrar el código Enigma, Turing salvó miles y miles de vidas en la Segunda Guerra Mundial. Claro, que es el matemático inglés. Exactamente. Que armó, claro, esta máquina que lograba descifrar el código Enigma, que era el código encriptado que usaba el ejército alemán. Exactamente, y la verdad es que... Y que además... Era un dato freak, era homosexual y en ese momento en Inglaterra estaba penado por ley ser homosexual y se exponía a ser o bien muerto o castrado químicamente. Exactamente, y esa es la historia. Y era un gran maratonista,
Turing corría la maratón completa y hacía muy buenos tiempos. No te puedo creer. Turing era impresionante. Y claro, eligió la castración química y le fue mal con la castración y se presume que se suicidó, pero tampoco es tan claro que se haya suicidado. Él era un genio extraordinario y la verdad es que haberlo perdido a la edad que lo perdió, tenía un poco más de 40 años, una pérdida para la humanidad tremenda, digamos. Es un gallo capísimo. Turing, extraordinario. Y la historia de Turing viene viene desde atrás con unos matemáticos que están un poco locos, que son Cantor, y después viene Gödel, y entre medio viene otro. Y curiosamente las historias de todos ellos terminaron de manera trágica. A ver. Gödel, que es el gran... Gödel se volvió loco. Gödel se volvió loco. Claro. Gödel terminó muriendo por inanición, porque él dejó de comer, porque estaba completamente convencido que lo iban a envenenar. Gödel se había dado cuenta que la axiomática nunca podría llegar a abarcarlo todo. Siempre se encontraría con cosas hacia las cuales no podría llegar. Que era el gran sueño quimérico de la época, podemos decir, ultrapositivista de la ciencia, que algún día todo iba a ser matematizable, y Gödel les dispara a ellos y les dice, no, ni siquiera desde el punto de vista lógico eso se puede hacer. Wow. Y toda esa historia viene desde otro matemático desde el fin del siglo XIX que fue duramente atacado, que fue Cantor. George Cantor, que tiene esta frase que es preciosa, que es mi frase favorita de matemático que está en este sazón, dice, la esencia de la matemática es la libertad. Perfecto. ¿Ah? Y él la dice como una suerte de para responder a los ataques. Fue muy atacado Cantor, porque Cantor entró a lidiar con un problema, ¿ya?, que era la noción de infinito. ¿Ya? Hacia finales del siglo XIX, que ningún matemático se metía en eso, porque los números son los números, el infinito es el más allá, y eso es tema teológico, filosófico. ¿Ya? Entonces Cantor se empieza a meter ahí y crea la aritmética de los infinitos. O sea, en matemática nosotros podemos sumar y multiplicar infinitos sin ningún problema gracias a Cantor hoy en día. ¿Ah? Y Cantor se da cuenta de una cosa extraordinaria, se da cuenta que hay infinitos... Ahora, pero infinito por infinito es infinito. Es que depende del infinito que sea. Eso es lo que... Claro, porque son unas matemáticas súper fáciles. Por ejemplo, infinito por infinito es infinito. Infinito dividido en infinito es infinito. ¿Y infinito menos infinito? Es infinito. Puede ser cero, puede ser infinito, puede ser... Puede ser el asunto menos infinito, el asunto, sería claro, cero, claro. Mira, para explicarlo rápidamente, ¿qué fue lo que se dio cuenta Cantor y después construyó su teoría? Oye, pero no tiene que ser rápido. ¿No? No, gocémoslo. Ya. Infinito es algo que no es finito, obvio. Perfecto. Ya, no, nada que hacer, ya. Pero eso no quiere decir que las cosas que sean infinitas sean del mismo porte de alguna manera. Si yo cuento los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya, ok, son infinitas. Si yo cuento el número de átomos en el universo, ya, son infinitos, suponiendo que el universo está abierto para todos lados. No me voy a meter en cuestiones teológicas. Los puntos de una recta numérica son infinitos también. Por supuesto. Ya, claro, porque eso sería, es maravilloso, eso sería el continuo, no el discreto. Digamos. Entonces, ¿qué es lo que dice Cantor? Ya, yo voy a tratar de comparar esto, ¿no? Entonces empieza a pensar, ¿qué es un número? ¿Ya? ¿Por qué yo digo que tengo cinco dedos? ¿Por qué yo digo que tengo cinco dedos en las manos? Ya. Ya, porque yo llamé cinco al hecho de que de esto, y porque aquí yo tengo el mismo número de dedos que acá, porque yo los puedo poner en correspondencia unos con otros. Entonces, esa es la noción de conteo de Cantor. Si yo tengo un conjunto en que yo puedo poner todos los elementos en correspondencia con los elementos de otro conjunto, dos conjuntos tienen la misma cantidad de elementos. Tienen que ser homologables. Si tienen cuatro, tienen cinco, tienen seis, y a eso les ponemos nombre. Y lo que se da cuenta Cantor es que yo no puedo homologar, como tú dices, los puntos de la recta numérica con los números 1, 2, 3, 4, 5 hasta el infinito. Son muchos más. No hay manera de hacerlo. El universo colapsa, el universo lógico colapsa. No hay manera de decir este es el primer número, el segundo, el tercero, o sea, el cuarto. Hay distintos tipos de infinitos. Exactamente, es un infinito que está más allá del infinito. Y te voy a contar una historia que tiene que ver con el cine. Cuando tú ves la película Pixar. Sí. Las películas de Pixar. El infinito y más allá. Perfecto. Mucha gente cree que eso es un homenaje a Cantor. Perfecto. ¿Y por qué? Porque Cantor no solo descubrió estas cosas, sino que también descubrió los fractales.
No te puedo creer. Cantor hace el primer fractal de la historia, que es conocido como el conjunto de Cantor. Y los fractales son la base teórica de la animación gráfica, claro, para la computación de las películas de Pixar. Exactamente. Pixar nace de una idea fractal. Entonces, wow, al infinito y más allá, es gracias a Cantor. Toda esa empresa existe, o gracias, sea, a Cantor. Buzz Lightyear era el que hacía el homenaje. Exactamente. A Georg Cantor. O sea, ese dato está muy bueno, Andrés. Estamos hablando de este libro maravilloso, Un viaje a las ideas, 33 asombrosas historias matemáticas, con el matemático Andrés Navas, el autor de este libro, que realmente es alucinante. Ahora, también tú decías esta cosa de que está muy adaptado este libro a la realidad chilena. Uh-huh. Y tú habláis, tenías un capítulo de quién es el primer científico chileno. Claro, eso es una historia totalmente desconocida. A ver. El primer científico nacido, criado y formado en Chile. Ya. O sea, vamos a sacar al Abate Molina, por ejemplo, la discusión, porque, bueno, es chileno, pero se formó en Italia, digamos. Pero criado, formado en Chile y que haya hecho su obra en Chile fue un matemático al quien ninguna calle lo recuerda con su nombre, no hay absolutamente ningún monumento, nadie lo conoce, fue don Ramón Picarte. ¿Ya? Existe una calle Ramón Picarte en Valdivia, ¿ya?, una avenida principal, pero esa es en honor a su papá, que fue militar en la independencia. Pero Ramón Picarte no tiene nada. No tiene nada que ver con este Ramón Picarte. Ramón Picarte fue un matemático. ¿Ya? Y hizo una cosa, puedo decir, modesta para lo que es la matemática de la época, pero al mismo tiempo asombrosa para los recursos con que contaba. Antiguamente, cuando no existían calculadoras, esto yo lo alcancé a ver en mi año, cuando no existían las calculadoras, para hacer los cálculos, habían unos libros que se llamaban las tablas de cálculo. ¿Ah? Y uno iba y veía puros números, eran tablas de divisiones, tablas de logaritmo y tablas de funciones trigonométricas. Y todo ingeniero andaba con esos libros para todas partes porque tenía que hacer los cálculos y no existía la calculadora, no había otra forma, perfecto, de hacerlo. Entonces quería hacer un cálculo complicado, iba a ver cuánto da esto dividido por tal, el logaritmo de tanto, el seno, el coseno, arma y puff. Así se hacían los cálculos. Y hacer una tabla era una cosa que te podía quitar toda una vida. Porque hacer esos cálculos y hacerlos sistemáticamente, no sé, dividir del 1 al millón por todos los números del 1 al 9, es una cosa que si tú haces el cálculo te toma 15 años. Perfecto. Entonces, Picarte hizo una tabla con una idea muy ingeniosa, una identidad algebraica que uno saca de la escuela, ¿sí? Y la tabla de Picarte era la más exacta del mundo en la época. No te puedo creer. Sí, la tabla de división de Picarte era la más exacta del mundo en la época, pero en Chile nadie le creyó. ¡No! Claro, y entonces fue a conversar, era el gobierno de Manuel Montt, no me acuerdo exactamente, Manuel Montt, está por ahí por la época Antonio Vara, Manuel Montt, nadie le creyó, tomó su plata, se fue a Francia, ahí conversó un poco con Claudio Gay, que lo conocía, sí. Entonces, y en Francia lo recibieron, o sea, ok, cuéntenos qué viene a contarnos. Y llegó a la Academia Francesa de Ciencias y lo escucharon. Y efectivamente los tipos se dieron cuenta que era la mejor tabla de divisiones del mundo y el acta de esa presentación está firmada por Hermite, que es uno de los grandes matemáticos del mundo de la época, tal vez el mejor matemático del mundo de la época. Y Hermite dice, esta tabla es meritoria, por favor, imprímenla. Y se hizo popular en toda Europa. Y lo que pasó, esto es una historia bien en la chilena, que no sé, dos semanas después... Esto fue en febrero de un año y dos semanas después llega la noticia a Chile, sale en el Mercurio Valparaíso. ¿Ya? Y al otro día el gobierno chileno, bueno, obviamente, pues, lo nombra representante de la cultura chilena en Francia, la Universidad de Chile le abre una cátedra especial, lo reciben con honores después de un par de años que vuelve y todo. Pero aquí en Chile nadie le había creído. ¿Dos meses antes? Nada. Se fue con cero peso y estaba pasando hambre, imagínate, en el invierno de París, con cero peso, viviendo en una... Bueno, no se conoce bien la historia, pero tiene que haber sido así. Impresionante. O sea, welcome to Chile. Exactamente. Eso fue. Welcome back to Chile. Eso fue a mediados del siglo XIX. Bueno, no ha cambiado demasiado. La verdad es que no, lamentablemente. Ha cambiado demasiado. Ahora, que otra cosa también está metida en tu libro, que es maravilloso, el tema de por qué no hay un Nobel de matemáticas.
Ah, claro, es un tema recurrente. Mira, hay un viejo mito que dice que no había un Nobel de matemática porque Nobel tenía una polola y la polola le ponía el gorro con un matemático. Entonces decía que tenía una esposa. Y ese mito fue muy, muy popular durante todo el siglo XX. La gran mayoría de las personas lo creímos en algún momento. ¿Le comía la color un matemático? Por suerte hay historiadores de matemáticos serios y no era así. Pero incluso le tenían un nombre. Decían Mittag Leffler, el mejor matemático del mundo en la época. Si se hacía el premio Nobel, se lo iban a dar a él y Nobel no le iba a dar el premio a... Pero en fin, esa historia es falsa. Al que le comía la color. Exactamente. La historia es que en general no se considera porque Nobel no lo tenía en su cabeza, simplemente no consideraba cosas más prácticas, no veía la matemática como algo importante. Entonces, la matemática en sí tiene sus propios premios, y la verdad es que la comunidad matemática es súper estructurada, es súper disciplinada, es impresionantemente disciplinada. Cantor, el caballero del que yo hablé, creó el Congreso Internacional de Matemáticos a fines del siglo XIX y hasta el día de hoy se realiza de manera ininterrumpida cada 4 años, salvo los años se de la realiza guerra. Matemáticamente cada 4 años y termina uno y uno sabe dónde viene el próximo y se empiezan a buscar los charlistas, y la verdad es que ser invitado a un congreso matemático es un gran honor, es casi el mayor honor que puede tener un matemático en la vida, que a uno lo inviten a dar una charla sobre su trabajo en un congreso. Y ahí se entregan los premios más importantes. Perfecto. Se entrega la Media Fields, etcétera. Y por lo tanto, ¿cuál sería homologable al premio Nobel de Matemáticas? Bueno, ahí hay una discusión, porque si bien la Media Fields se entrega en ese congreso, hace poco surgió otro premio, que es el premio Abel. Y la Media Fields tiene una restricción de edad, que tú la puedes recibir hasta los 40 años. ¡Ah! Sí. Como dicen por ahí las malas lenguas, todos los matemáticos por los 40 años, cuando ya no nos ganamos la fila, andamos deprimidos por la vida porque ya no la ganamos, pero ahora ya no, porque existe otro premio, que es el premio Abel. Vamos a ver si ahora me lo gano. Ah, bueno, Abel siempre somos candidatos. Pero la verdad es que más allá de los premios, el congreso en sí es súper lindo, el congreso matemático. Imagínate, 10.000 matemáticos de todo el mundo, el próximo año nos juntamos en Río Janeiro. Fantástico. Y es un ambiente donde de alguna manera nos damos cuenta que somos parte de un colectivo y que nos comunicamos no solo entre nosotros, sino que también contra nuestros matemáticos antepasados y formamos una gran familia. Fantástico. Y a propósito de esa gran familia, ¿qué personajes importantes de la historia universal han sido matemáticos? Así, ya hablamos de varios a la pasada, pero así algunos que la gente no tenga claridad, por ejemplo. ¿De la historia universal? O puede ser de la historia freak también, pero en fin. Mira, había un ministro de guerra de Francia que era un matemático, fue el ministro de guerra durante la Primera Guerra Mundial, Paul Paleve. Actores, actrices de cine. ¿Ya? Muy, muy, muy célebres, Patrick Billingsley. Pero mi favorito, la verdad, por razones personales, es Harald Bohr. Harald Bohr, que es hermano de Niels Bohr, que fue premio Nobel en física. ¿Ya? Y ellos venían de una familia de futbolistas. El papá había criado un equipo de fútbol que hasta el día de hoy juega en la primera división de Dinamarca. ¿Ya? Y Harald Bohr era delantero del equipo de Dinamarca que salió segundo en la Olimpiada de, no sé, de principio de siglo. ¿Ya? Y era un jugador profesional espectacular y después dejó la carrera futbolista, se dedicó a la matemática, un gran matemático. Su hermano era arquero, pero dicen que no era muy bueno. Se dedicó a la física, ganó el premio Nobel. Tiene un sobrino que también se dedica al deporte, también tiene un premio Nobel. Tiene otro sobrino que era patinador. Viene una familia así, espectacular. No te creo, qué fantástico. Claro. Y la otra historia es la de la Hedy Lamarr, que es impresionante. La Hedy Lamarr es más que matemática, es más bien física, inventora. Y para muchos la más linda actriz de cine de Hollywood de todos los tiempos. ¡Qué fantástico! Bueno, yo creo que son razones suficientes como para correr a la librería a buscar este maravilloso libro, Un viaje a las ideas, 33 asombrosas historias matemáticas del doctor matemático Andrés Navas. Andrés, muchísimas gracias. Gracias. Ha sido una conversación genial. De verdad, tengo ganas de llegar a devorarme ese libro porque además es muy diverso, es muy abierta las historias. Hay cosas de muchos tipos. Y por supuesto, agradecer a Brookfield que nos ha acompañado, esta marca italiana, pero que rescata lo mejor y más exquisito del estilo inglés. Y por supuesto la tradición de la sprezzatura italiana. Esta marca de Torino, del norte de Italia, está en Chile, en Casa Costanera, en Portal La Dehesa y en el Alto Las Condes, Brookfield. Y DJI,
el lugar, ¿cierto? Perdón, el lugar. DJI Spark, así es en la marca, DJI. Pero el lugar donde usted lo encuentra es Drone Store. Y por supuesto en la página de Drone Store, dronestore.cl, está todo lo que usted necesita. Drone Store es el único servicio técnico recomendado por DJI. Y DJI tiene los drones más increíbles, por supuesto, de todo tipo. Yo tengo, además de este pequeño que les he hablado, el DJI Spark, tengo uno fantástico que es plegable y que tiene de verdad un funcionamiento excelente. Así es, DJI Spark, un dron maravilloso y muy fácil de volar. Encuéntrelo en Drone Store, Apoquindo 4900 Omnium, local 14. Chiquillos, todos los días a las 19 horas, pensar es clave, aquí en la 92.9. Un abrazo grande, don Andrés Navas. Pucha, ¿qué quiere que le diga? Fantástico. ¿Ah? Muchas gracias por la invitación. Chao, chao. Dronestore.cl, la tienda de drones más grande del país, y Brookfield, Torino, Italia, presentaron Pensar es clave. Fue una hora para reflexionar y descubrir la importancia de las cosas simples de la vida. Mañana vuelve Federico Sánchez en Pensar es clave por la 92.9. Somos cultura. Somos la clave. Hora clave. Son las 7:59 minutos. 92.9. Somos como tú. Somos la clave. ¿Qué es Brooksfield? La mezcla perfecta entre God Save the Queen y Buongiorno Principessa. Brooksfield, el exquisito estilo inglés y la tradición de la confección italiana. Así nació en Torino, Piamonte, hace más de 45 años como una forma de lograr lo mejor de esos dos mundos. El inconfundible estilo británico confeccionado por manos italianas. Brooksfield, encuéntralo en Casa Costanera, Portal La Dehesa y Alto Las Condes. ¿Buscas un dron para utilizar en tus vacaciones? ¿Para grabar, fotografiar, vigilar o hacer trabajos topográficos y termográficos? En Drone Store contamos con los mejores especialistas en el área industrial, audiovisual y hobby, para que siempre obtengas una respuesta a tus dudas. Búscanos en dronestore.cl o en Apoquindo 4900, local 14, Las Condes. ¿Para qué tengo creativo en esta empresa? Me paso todo el día respondiendo reclamos por el comercial de radio. No puede ser. ¿En qué estaban pensando? Que Autoplanet, Autoplanet, Autoplanet. Si ya todo el mundo sabe que cuando pienso en repuestos, pienso en Autoplanet. Tenemos más de 40 tiendas. Seguimos creciendo. Y ustedes todavía con el Autoplanet, Autoplanet, Autoplanet. No podemos ser un poquito más creativos. Autoplanet, Autoplanet, Autoplanet. Ya, pues, ¿hasta cuándo? Tiene que haber más material. Hablemos de bujías, de frenos, de afinamiento, estacionamiento gratuito. Por último, repitan el eslogan. Cuando pienso en repuestos, pienso en Autoplanet. Autoplanet, la tienda de repuestos y accesorios.